¿Cómo te haces a la boca el DNI? ¿Justo? Venga, más atrás. Más atrás. A ver, Salomé, venga por acá. Solamente debe estar ahí el niño que está esperando. Estamos otra vez en la institución educativa inicial 481 de Santa Rosa. Visitándola y nos encontramos con la lamentable noticia de que aún el expediente técnico no ha podido ser transferido. De igual manera, el tema de la reconstrucción de este colegio está entre la región y el Forsur, donde los recursos económicos están pendientes. Pero todo sigue igual, conforme tratamos en uno de nuestros reportajes, como observamos, con el sector perimétrico que se encuentra en un total abandono y los niños siguen recibiendo sus clases en estos módulos que estamos observando de madera. Actualmente ellos vienen recibiendo sus clases ahí y hoy, que es miércoles, están realizándose entre sus actividades las elecciones internas para conocer a su alcalde escolar. Muy bien, Cristian. Juan, acá firme, ¿ya? Y de remate con el... No le muevas. Ya, muy bien, ahora juega tu dedito acá. Ya, ahora acá donde hemos... Ay, muy bien, ya votó. Vamos. Viene ropa linda a formar. Estamos en elección, puesto de acuerdo a nuestra programación que tenemos durante esta semana. Por el día de la educación inicial estamos, como usted ve, en el patio con los niños. Ya estamos por terminar las elecciones. Están los candidatos y bueno, todo con esa alegría, porque los niños a ellos se ven como una fiesta para ellos, ¿no? ¿Cuántas listas se han presentado en estos momentos? Son tres listas de 5 años y pues bueno, ellos han hecho su campaña después de semana y pues el día de hoy se está llevando y veremos a ver quién va a ser el ganador o ganadora, ¿no? Ah, ¿ya están viendo el puntaje o recién están...? Todavía, vamos a terminar y luego de ahí vamos a ver, ¿no? Contar todo lo que han votado y ver eso. Pues, ¿qué función va a cumplir la autoridad aquí en este centro de educación? Bueno, nosotros, los niños que van a asumir ese cargo van a ver para la reconstrucción de nuestra institución. Como usted ve, estamos en aulas prefabricadas después de 3 años y también estamos sufriendo, pues, lo como se dice, constantemente por personas ajenas que vienen, están quemando nuestro seco perimétrico. Y es un gasto para todos los padres de familia, pues, que constantemente tenemos que cambiar las esteras. Y bueno, creo que esa es su propuesta de ellos, ¿no? Que quieren hacer ese trabajo. Esa es la propuesta del alumno que va a cumplir, pero claro, el trabajo que ustedes vienen desarrollando hasta el momento, ¿cómo va, profesora? Ya, nosotros estamos ahorita en, como se llama, con la región, estamos viendo para la reconstrucción. Pero hasta el momento ellos nos tienen, como se dice, bueno, con esos, que nos dice que era la otra semana, regresa la próxima semana. Entonces el día de ayer ya me he tenido que ir a Foxur porque de ellos depende el dinero, ¿no? Entonces Foxur me ha dicho de que le están devolviendo el expediente porque hay una observación a la región. Entonces tengo que ver esta semana nuevamente con la región para ver cuál es la observación. Ya, eso lo tienen ese vaivén todos los días. Claro, eso nos tiene ya hace, pues, como se dice, hace 2 años, que nos dice que la región, que Foxur, la región. Entonces parece que de parte de las autoridades no tienen, como se dice, el interés, ¿no?, de querer reconstruir esta institución, sabiendo que acá tenemos a los niños pequeños. Y nosotros, pues yo creo que ese es el nivel que más importancia debería tener. No sé por qué la región o Foxur dicen que no, que sí, están en eso y nos tienen, como se dice, paseando. Es una pena de verdad que las autoridades no toman cartas en el asunto. Yo lamentablemente esta semana voy a hacer el seguimiento como debe ser y si no estaré viajando con los padres de familia a Huacho. ¿Cómo,
Ahorita es peligroso el cerco perimétrico, muchas personas se pueden esconder a la espalda. Sí, es demasiado peligroso, como ya ustedes han visto anteriormente, ya por 3 veces han querido quemar, han quemado una parte, hemos cambiado las esteras, pero a pesar de ello parece que nadie toma interés. No, las autoridades parece que no les interesa, no les importa. Estamos dentro de la provincia y ¿cómo estamos? Usted ve el desmonte que nos viene dejando, le hemos dicho al municipio, le hemos llamado al municipio, sin embargo dice que ya va a mandar, total, que nadie viene. No hay interés de las partes de las autoridades y yo creo que ese nivel debería pues tener más importancia. Usted ve como un niño pequeño, la cantidad de niños que tenemos dentro de esta institución, a pesar que estamos en esteras, como dicen, en madera, pues los padres de familia creo que tienen bastante, como se dice, interés en que estudie su niño acá porque salen bien preparados. Profesores y compañeros, después de nuestra segunda clase de cuidado, de eso quiero construir todas las aulas, hacer un material, poco, gracias.